Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Hoy es viernes 2 de julio y estas son las noticias. Recorre la gobernadora electa Lorena Cuellar la comunidad de Texcalac, donde especialistas tomaron muestras para identificar el nivel de contaminación del agua. Durante una semana, Tlaxcala no registró defunciones por COVID-19. Además, suman 12,860 personas recuperadas de la enfermedad. En proceso de acreditación y reacreditación se encuentra la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado ante la Asociación de Correccionales de América. En los deportes, Mauro Camoranesi considera que el Kun Agüero no es el indicado para acompañar a Lautaro Martínez en la albiceleste. En información nacional se registra incendio en línea submarina de Pemex en Campeche. Y en el mundo, Fiscalía Brasileña acepta investigar denuncia contra el presidente Jair Bolsonaro por prevaricación. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida y le invito, como siempre, a que se quede. Acompáñenos con la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Saludo con muchísimo gusto a quienes nos ven por Tlaxcala Televisión y a quienes nos van escuchando en este momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Nos sigue también, si así lo dispone, a través de nuestras redes sociales, en nuestra página en Facebook. Le recibimos con muchísimo gusto todos y cada uno de sus comentarios. Vámonos a las noticias, ¿qué le parece? Acompañada de especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la gobernadora electa Lorena Cuellar Cisneros visitó la comunidad de Texcalac, revisaron la contaminación del agua. La gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, realizó un recorrido por la comunidad de Texcalac, municipio de Apizaco, donde especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tomaron diferentes muestras de agua con el propósito de identificar la problemática de contaminación que enfrenta esta región. Lorena Cuellar estuvo acompañada por Adrián Pedroso, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, organismo que analizará a detalle cada muestra. En sus redes sociales, la gobernadora electa resaltó la visita a Texcalac y agradeció el compromiso de las autoridades locales para atender esta problemática. Estimado Jesús Servando Cervantes Huerta, presidente electo de la comunidad de Santa María Texcalac, y Román Fernández Hernández, presidente actual de dicha comunidad, gracias por su compromiso con la ciudadanía y su atención a este problema. Fue uno de los mensajes que compartió junto con varias fotografías. Adán Morales, Ahora Noticias. Vamos a otras cosas. Mire, Tlaxcala cierra la semana sin defunciones por COVID-19. Aquí le presentamos toda la información. De acuerdo con el reporte del 1 de julio, la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que no se reportaron defunciones por COVID-19 en la entidad y confirmó una persona recuperada y 5 casos positivos de tlaxcaltecas identificados en el estado. De esta manera, el estado registra 12,860 personas recuperadas, 18,081 casos positivos y 2,455 fallecimientos. El estado registra hasta este momento 47,374 casos negativos y 3,985 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7,576 se han registrado en la CESA, 6,849 en el IMSS, 1,923 en el ISSSTE y 1,733 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 844 se han registrado en la CESA, 1,129 en el IMSS, 428 en el ISSSTE, 16 en otras instituciones, uno en domicilio particular y 35
37 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3,361 casos, Apizaco 2,180, Chautempan 1,199, Huamantla 892, Zacatelco 825 y Auquemecan 604, Contla 516, San Pablo del Monte 507, Ixtacuixtla 459, Calpulalpan 434, Tetla 416, Totolac 414, Panotla 401, Tlaxco 385, Papalotla 373, Apetatitlán 333, Santa Cruz Tlaxcala 321, Zompantepec 311, Teolocholco 297, Xalostoc 293, Tepeyanco 229, Nativitas 215, Amajac 207, Xicotzinco 194, Tlaltelulco 179, Tepetitla 173, Xaltocan 141, Tenancingo 139, Nanacamilpa 119, Tetlatlauca 114, Terrenate 108, Ayometla 106, Hueyotlipan 104, Tetlanocan 101, Ixtenco y Acuamanala 84, Cuajomulco 82, Tequesquitla y Nopalucan 81, Huatzinco y Axocomanitla 78, Tocatlán 74, Cuapiastla 67, Zacualpan 65, Xiloxostla 57, Alzayanca 55, San José Teacalco 52, Atlangatepec 50, Texoloc y Santorum 49, Citlaltepec 48, Santa Polonia Teacalco 42, Mazatecoxco 41, Muñoz de Domingo Arenas 40, Españita 39, Quiletla 35, Lázaro Cárdenas 34, Tecopilco 28, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 14. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Por otro lado, le comento que la Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas de la CESA ofrece atención integral a pacientes. La Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud del Estado ofrece atención multidisciplinaria a pacientes con enfermedades crónicas para lograr un control adecuado de sus padecimientos. Zaira Díaz Pérez, directora de la UNEM-EC, explicó que en esta unidad realizan un diagnóstico nutricional en sobrepeso y obesidad, orientación alimentaria y fomento de estilos de vida saludables. Todos los pacientes son vistos por todas las áreas. Nosotros tenemos una atención especializada hacia padecimientos crónicos, hacia pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad y síndrome metabólico. Definitivamente el área de psicología ha sido parte angular en nuestros pacientes porque desafortunadamente muchos de ellos con la pandemia pues han perdido a seres queridos. También se realizan detecciones de factores de riesgo para diabetes e hipertensión arterial y la toma de glucosa capilar con la finalidad de realizar un diagnóstico oportuno. El abordaje que nosotros realizamos al paciente con enfermedad crónica es que trabajamos la educación al paciente, que el paciente no solamente venga a que se le brinde una atención, un servicio, sino que conozca más de su enfermedad para que de esta manera él se dé cuenta de la importancia de tratarla, de llevar un control y sobre todo de evitar la aparición de complicaciones. La Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas se ubica en Avenida Volcanes, Colonia Vistahermosa Magisterial, en Ocotlán, Tlaxcala. Para mayores informes, puede llamar al 462-9715. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. El ISSSTE en Tlaxcala promueve entre sus derechohabientes la cultura de la donación de órganos y tejidos. El ISSSTE en Tlaxcala realiza diversas acciones en las que fomenta la cultura de donación de órganos y tejidos en beneficio de las personas que lo requieren. Miguel Ángel Xolocotzi, subdelegado médico, detalló las actividades que promueven para sensibilizar a la población. Participamos activamente en todas las campañas de difusión, celebrando obviamente el Día Nacional del Donador, el Día Internacional del Transplantado, y efectivamente nosotros en Tlaxcala tenemos difusión de los programas y de las medidas que se llevan a cabo dentro del hospital y dentro de las clínicas de medicina familiar para que se incremente esta cultura de la donación, puesto que la gente todavía tiene mitos relacionados al tema. El especialista señaló que en México son más de 21,000 las personas registradas en espera de un trasplante de órgano o tejido. Nosotros hacemos entrega de trípticos, de flyers, en las listas en las salas de espera transmitimos videos haciendo alusión a todos los mitos y realidades que se llevan a cabo en un proceso de donación,
los requisitos para ser un donador, quién puede y quién no puede autorizar una donación. Y básicamente es una estrategia que pretendemos generar el impacto hasta la familia. Miguel Ángel Xolocotzi indicó que el ISSSTE continuará con esta tarea de sensibilizar a la población para que manifieste en vida el deseo de donar sus órganos, tejidos y células en caso de fallecimiento y con ello salvar un mayor número de vidas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Vamos a la información nacional. Se registra incendio en la línea submarina de Pemex allá en Campeche. Petróleos Mexicanos informó de un incendio registrado en aguas del Golfo de México a 400 metros de la plataforma Cucharli, que pertenece al activo integral de producción Kumalop SAP, ubicado en el Golfo de México, zona de Campeche. El siniestro fue combatido por embarcaciones cercanas contra incendio como la Isla Santa Cruz, Bahía de Campeche y Borbón Alienador. Además, se procedió al cierre de válvulas de interconexión en el ducto, extinguiéndose el fuego y la emanación de gas, quedando concluida la contingencia alrededor de las 10:45 horas y restableciendo condiciones normales de operación. Además, señaló que no se reportaron lesionados ni evacuados. Con la finalidad de ayudar a la población y mitigar los efectos provocados por el huracán Enrique, 13.397 elementos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, apoyados con 1.310 vehículos, aplican el plan DN-3C en su fase de auxilio en los estados de Guerrero, Michoacán y Colima, y de prevención en Jalisco y Nayarit. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que personal militar realiza actividades en fase de auxilio a través de tres centros coordinadores del plan DNE, en las costas de las tres primeras entidades mencionadas, y los tres operativos militares consisten en la realización de recorridos terrestres en las áreas de riesgo, remoción de escombros, desasolve de coladeras y establecimiento de 267 albergues para atender a la población afectada en sus viviendas. Científicos del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México diseñaron y construyeron un nanosatélite. Este cuenta con tres unidades con carga útil de percepción remota denominado Painani 2, propiedad de la Sedena, y fue lanzado desde la base Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, a bordo de un cohete Falcon 9 SpaceX. El nanosatélite será ubicado en una órbita polar con una altura de aproximadamente 500 kilómetros y cuenta con una carga útil que consiste en una cámara que le permitirá captar imágenes en infrarrojo que proporcionan mediciones precisas de temperatura. En más información local, le comento que la COEPRIS y el Ayuntamiento de Ixtacuixtla trabajan para prevenir enfermedades entre la población. La Coordinación de Salud de Ixtacuixtla promueve entre la población una serie de medidas de higiene que prevengan enfermedades durante la presente temporada de lluvias. El titular del área, Julio César Islas, explicó que como parte de las acciones distribuyen plata coloidal para la desinfección de agua, frutas y verduras. Si gustan, pueden pasar y se les puede regalar ahí un goterito. Entonces, eso es, ¿no? Eso es, esto tiene que ser desde una base principal y así la ciudadanía esté ocupando el agua sin ningún problema. ¿Cuántos pozos hay aquí en Ixtacuixtla? Aquí hay, son 23 comunidades. De las 23 comunidades, en algunas comunidades que son grandes, por ejemplo, estoy hablando de la Trinidad Tinayecat, Atotonilco, Tecuescomac, hay algunos pozos que, hay algunas comunidades que tienen hasta dos pozos. En un promedio les puedo decir que son alrededor de unos 24 o 25 pozos de agua potable. El funcionario municipal detalló que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala supervisa los pozos de agua potable ubicados en la comuna. La Coordinación de Salud, en coordinación con COEPRIS, nos dedicamos también a monitorear los pozos de agua potable para que el agua esté clorada debidamente conforme debe de ser. ¿Para qué? Para efectivamente cuando alguien compra fruta o verdura, se lave adecuadamente con agua desinfectada. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias. Y es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros, no se vaya, le tenemos mucha más información. Por cierto, le tendremos todos los detalles
de los problemas que registraron allá en Huamantla tras la intensa lluvia de esta tarde. Quiero saludar con mucho gusto a Betty Báez, gracias por sus comentarios, a Nay López Sánchez, Luis Adolfo Juárez, muchas gracias a Mari Xochipa y Hernández Vicente. Gracias, gracias por sus comentarios. Vamos y regresamos, no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Mire, vamos a más información local. La Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado se encuentra en un proceso de acreditación y reacreditación ante la Asociación de Correccionales de América. La Dirección de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desarrolla una serie de acciones para acreditar el anexo femenil y reacreditar el Centro de Internamiento e Instrucción de Medidas para Adolescentes del Estado ante la Asociación de Correccionales de América. El secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente Hernández, explicó que buscan acreditar los procesos y trabajos en materia de protección, seguridad, orden, atención médica, actividades y programas, así como el manejo y administración de los centros. Y que a través de ello generamos las mejores condiciones posibles para los PPLs, para los internos. Respeto a sus derechos humanos, las condiciones de estancia y permanencia, las posibilidades de un empleo al interior, la capacitación para buscar el objetivo principal del sistema penitenciario, buscar la reinserción. Valiente Hernández indicó que previo a estos trabajos, los centros de reinserción de Tlaxcala, Apizaco y el anexo femenil obtuvieron en fechas pasadas la calificación de 8.10 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante el anuncio de los trabajos de acreditación y reacreditación, James Conway, auditor presidente de la Asociación de Correccionales de América, destacó que ambos centros han demostrado procesos certeros durante la revisión de los 142 estándares. Mi colega y yo revisamos los estándares obligatorios desde el primer día. Y si no hubieran cumplido con alguno de los estándares obligatorios, simplemente no habríamos ido. ¿Por qué? Sin embargo, desde el primer día nos pudimos dar cuenta que había un cumplimiento del 100% con los estándares obligatorios. En el segundo día pudimos continuar con nuestras entrevistas con las PPLs y con el personal y revisamos y terminamos de revisar los estándares no obligatorios. Y ahí necesitaban un cumplimiento de al menos un 90% de los 87 que se consideraban dentro del proceso. Y encontramos que había un cumplimiento de los 87 estándares, esto es, un cumplimiento del 100%. Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentará en los próximos días la evidencia correspondiente del cumplimiento de los estándares de acreditación y reacreditación. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y ya le adelantaba hace un momento, la estación de bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana activó un plan de atención en el municipio de Huamantla tras la intensa lluvia que se registró la tarde de este viernes. De acuerdo con el reporte, los bomberos auxiliaron a las familias de 6 viviendas que resultaron afectadas sobre la calle Zaragoza, donde el nivel del agua alcanzó los 80 centímetros. La atención se concentró en poner a salvo a las personas y apoyar en las tareas de limpieza en cada uno de los hogares. Por otro lado, en redes sociales se difundieron videos del incremento del cauce del río que cruza por el bulevar Cuamanco, además de algunas calles inundadas del centro de la comuna. Y vamos, ¿qué le parece? A más información, el próximo domingo no se pierda el paseo dominical que se realizará en las instalaciones del 5 Regimiento de Caballería Motorizada ubicada allí en Tlaxco.
El 5 Regimiento de Caballería Motorizada y Escuela Militar de Caballería Motorizada, ubicado en Tlaxco, abrirá sus puertas al público en general este domingo 4 de julio como parte de la actividad denominada Paseo Dominical. Donatiu Olvera, comandante de este regimiento, explicó que las familias podrán conocer de cerca las principales actividades que realizan las fuerzas castrenses en favor de la nación. Y pues invito a toda la ciudadanía aquí de Tlaxcala que gustan venir aquí con sus hijos. Es una actividad netamente familiar. Este paseo dominical empieza a las 9 de la mañana, termina a las 12 del día. Las y los asistentes podrán ingresar con alimentos para que puedan realizar un día de campo. Además, estará permitida la entrada de mascotas. Va a haber diferentes módulos donde los niños van a poder conocer nuestros caballos, que tenemos aquí 40 caballos. Van a poder, vamos a tener una mini granja donde van a ver animalitos, ahí van a poder acercarse, conocerlos. Las familias también tendrán la oportunidad de conocer la historia de la exhacienda de Mazaquiahuac que alberga a este regimiento. Ann Morales, Ahora Noticias. El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones dio a conocer que efectuará una verificación aleatoria en todo el estado para corroborar que ya no haya propaganda electoral. El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó el procedimiento para el retiro de la propaganda colocada por partidos políticos y o aspirantes a los diversos cargos de elección popular durante el periodo de campañas del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Germán Mendoza, secretario ejecutivo del ITE, explicó que la legislación vigente establece que, una vez terminadas las campañas electorales, la propaganda deberá ser retirada o eliminada por los propios partidos, candidatas y candidatos o por quienes autoricen, a más tardar el último día de junio del año de la elección. De no hacerlo, se ordenará a las autoridades municipales que efectúen el retiro con cargo a las prerrogativas de los partidos políticos que infrinjan esta disposición. Se aprueba el procedimiento para el retiro de propaganda electoral para el caso de incumplimiento a los partidos políticos y candidaturas independientes del proceso electoral local ordinario 2020-2021, de conformidad con el anexo único. Durante la sesión virtual llevada a cabo la noche del miércoles 30 de junio, los consejeros electorales determinaron que el ITE efectuará una verificación aleatoria de propaganda existente en los 60 municipios durante los primeros 15 días de este mes de julio. Una vez concluida la verificación, las autoridades de los municipios donde se detecte propaganda serán notificadas al respecto para solicitar que la retiren y o eliminen. El costo de esta actividad se ceñirá a una lista que realizó el ITE, quien pagará los montos generados con cargo a las prerrogativas de los partidos políticos. En caso de que algún municipio no cumpla con esta actividad, el ITE integrará un expediente y dará vista al Congreso del Estado para que proceda en los términos legales aplicables. Téngase por notificadas a las representaciones de los partidos políticos presentes en esta sesión. A los ausentes, notifíquese por conducto de la Secretaría Ejecutiva por medio de correo electrónico. Ann Morales, Ahora Noticias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Información deportiva. El día de hoy en la Eurocopa pasa España por penaltis y también Italia pasan a semifinales. Serán los que se enfrentarán en esta ronda de semifinales. Mañana más actividad. Y en cuanto a la actividad de la Copa América, pues ya pasó Perú también en penales y al minuto 66 Brasil le gana 1-0 a Chile. El día de mañana se enfrenta Argentina-Ecuador. Precisamente sobre este tema les platico que Mauro Camoranesi dice que no es el indicado el Kun Agüero para acompañar a Lautaro Martínez en la delantera. Sergio el Kun Agüero regresó a la titularidad en la selección argentina. En los últimos dos partidos del albiceleste ante Paraguay y Bolivia por la Copa América, Lionel Scaloni ha depositado su confianza en el nuevo delantero del Barcelona, ubicándolo en el once inicialista. Sin embargo, la inclusión del atacante en el equipo principal ha sido blanco de críticas. Uno de los que arremetió contra el jugador de 33 años fue un campeón del mundo. Se trata de Mauro Camoranesi, el exfutbolista argentino que se consagró en el Mundial de Alemania 2006, vistiendo la camiseta de Italia.
Mauro fue certero y sostuvo. Lautaro Martínez podría jugar tranquilamente con otro 9, pero no sé quién sería. A Sergio Agüero hace tiempo que no le veo sentido en la selección. Hace rato no tiene el sustento que tuvo en su antiguo club, dijo Camoranesi en el programa radial Fútbol Continental. Además, el ex mediocampista de la Juventus aprovechó para darle palo a Scaloni, asegurando que es un entrenador que improvisa mucho en la cancha. Bueno, en información estatal, Tlaxcala enviará a Juegos Nacionales 43 taekwondoines. El taekwondo tlaxcalteca se reporta listo para participar en los Juegos Nacionales CONADE 2021, con sede en el estado de Nuevo León. El equipo, conformado por 43 atletas entre formas y combate, cerraron preparación para entrar en acción en la máxima justa nacional juvenil. Así lo señaló Adolfo Juárez Texis, presidente de la asociación. Nosotros hemos tratado de mejorar ya los combates, los formistas también, independientemente de, por decir, ahorita estamos trabajando las formas virtuales. Tlaxcala, en total somos 43 seleccionados que vamos a la fase nacional. Indicó que el equipo se encuentra motivado gracias a la preparación que tuvo en semanas previas a la competencia. Mira, nosotros hemos estado trabajando, cada 8 días hemos estado saliendo. El día de ayer tuvimos un enfrentamiento con la selección del Poli, la selección de Morelos y un equipo de Guanajuato. Hace 8 días estuvimos también en la Ciudad de México con varias escuelas y también con petos electrónicos. No hemos dejado de trabajar y afortunadamente ahorita se están dando las cosas bien. En este año de competencias, rumbo a los Juegos Nacionales CONADE, el taekwondo nacional no realizó clasificatorios regionales de la disciplina. Y para finalizar la información deportiva, amigos, auditorio, les comento mañana la agenda deportiva. Mañana a las 11 de la mañana, República Checa en cuartos de final enfrenta a Dinamarca, esto en la Eurocopa. Y más tarde, a las 2 de la tarde, Ucrania contra Inglaterra por la parte de la tarde, que es la Copa América. Uruguay contra Colombia a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche, Argentina enfrenta a Ecuador. A las 9 de la noche, un amistoso entre la selección mexicana y Nigeria. En información deportiva, buen fin de semana, Mario. Buenas noches. Gracias, Ramiro. Muchísimas gracias. Gracias por la información. Ahora vamos, ¿qué le parece a la información internacional? La Fiscalía brasileña anunció el viernes la instauración de una investigación sobre acusaciones formuladas contra el presidente Jair Bolsonaro por prevaricación. El mandatario es acusado de no haber denunciado sospechas de corrupción en la compra de la vacuna india Covaxin. La Fiscalía responde así a una denuncia de 3 senadores. Si el organismo encuentra ahora pruebas contra Bolsonaro, pedirá al Supremo Tribunal Federal que abra una causa contra el mandatario. Pero para hacerlo, el máximo órgano judicial deberá obtener la aprobación de 2/3 de la Cámara de Diputados. Y ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta noche de viernes, casi inicio de fin de semana. A nombre de todo el equipo y como siempre, les deseo que descanse y que tenga usted muy buena noche.